Buenas tardes, soy el profesor Eduardo Holguín del Colegio Pancras International School y hoy vamos a tener la primera sesión de Educación Física. Vamos a empezar entonces con nuestro calentamiento y vamos a hacer flexión y extensión de cuello por 8 tiempos. Y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, muy bien, ahora vamos a hacer laterales, igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos a hacer rotación, igual, contamos 8 tiempos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de regreso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, muy bien, hacemos movimientos de hombros igual hacia adelante, 8 tiempos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hacia atrás, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, muy bien. Tomamos espacio y empezamos a hacer círculos de brazos, igual para adelante, todo 8 tiempos, 4, 5, 6, 7, 8, hacia atrás, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambiamos, hacemos, abrimos y cerramos brazos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, muy bien, movemos alternadamente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, muy bien, abrimos compás un poquito más abierto que el ancho de los hombros y empezamos a hacer flexiones laterales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, muy bien, círculo de cadera, igual 8 tiempos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio de regreso, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perfecto, manos a las rodillas, y hacemos flexión y extensión, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, muy bien, pie derecho, círculos hacia afuera, el tobillo, entrelazamos manos igual y empezamos a mover muñecas y tobillo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, tobillo contrario, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, muy bien, hasta aquí nuestra lubricación articular. Con un poco de coordinación vamos a colocar un cuadro y nuestro primer ejercicio va a ser frecuencia de paso. Ok, apoyos al centro, derecha, apoyos al centro y sales. Todo el 8 tiempo, ¿de acuerdo? 3, 2, 1, empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a hacer jumping jacks. Todos los ejercicios van a ser 8 tiempos. ¿Listos? Empezamos. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Posición número 3, pies juntos al centro del cuadro, adelante, al centro y atrás. Igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a alternar las piernas, saltos de tijera, empezamos derecha adelante, cambiamos, igual, 8 tiempos, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, ahora vamos a hacer frecuencia de paso, pero con una variante. Ok, vamos a abrir y cerramos que nuestra pierna dominante sea la derecha. ¿De acuerdo? Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saltos, dos piernas adentro, saltitos afuera, adentro, afuera y regresamos. ¿De acuerdo? Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A continuación vamos a saltar con un pie adentro, afuera con ambos y con el pie contrario. ¿Ok? Igual 8 tiempos, empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El siguiente ejercicio es con 10 puntos. Vamos a saltar al centro, al lado, al centro, al frente, al centro, al otro lado, al centro y para atrás. Y lo vamos a hacer de regreso. Este lo vamos a hacer únicamente 4 veces, ¿de acuerdo? Entonces empezamos. 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer frecuencia de paso nuevamente, pero la pierna dominante va a ser la pierna izquierda, ¿de acuerdo? Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El último ejercicio del día de nuestra coordinación es al centro, abro, al centro, al frente, al centro, abro, al centro y atrás, ¿de acuerdo? 8 tiempos, empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. La siguiente parte de nuestra sesión va a ser la coordinación óculo-manual, para lo cual vamos a necesitar un implemento. Ok, entonces el primer ejercicio es lanzar y cachar. Y cuando nuestro objeto esté en el aire, vamos a dar una vuelta, ¿ok? Igual este lo vamos a hacer 12 veces. Con girar, lanzamos nuestro objeto y vamos a dar una palmada, una al frente y cachamos. Igual número de repeticiones, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos a lanzar, vamos a dar un pequeño paso hacia adelante y lo vamos a cachar por la parte de atrás. Pasamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos a lanzar con una mano y vamos a cachar con la otra. Lanzamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En este ejercicio vamos a abrir las piernas un poquito más que el ancho de los hombros y vamos a colocar una mano por detrás de mis piernas, la otra mano por adelante. Vamos a esperar a que dé un bote nuestra pelota y la vamos a cachar. 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos a mantener nuestro
con pase abierto, ambas manos por el frente, botamos la pelota y vamos a cacharla por la parte de atrás, ¿de acuerdo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. En los siguientes ejercicios vamos a utilizar ahora dos implementos. ¿Okay? Vamos a lanzar y vamos a cachar. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos a hacer que nuestros balones vayan del lado derecho al lado izquierdo, es decir, vamos a hacer malabares con dos balones. ¿Okay? Empezamos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y de regreso: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En este ejercicio vamos a lanzar la pelota y vamos a agarrar con las dos manos la otra pelotita y después vamos a invertir. Lanzamos y cachamos con ambas manos. Contamos 4, 5, 6, 7,